La palabra abuela despierta de por sí ternura y la imagen de una anciana de cabello blanco, peinada con rodete, lentes caídos sobre su nariz, abrazando a algún nieto al que seguramente le contará increíbles historias de su vida. Pero esa imagen es la antípoda de lo que somos las abuelas de Plaza de Mayo. No estamos sentadas. El sillón está tan vacío como los brazos que deberían abrazar al nieto. Y hay una explicación de ello, ya que estamos en constante peregrinaje por el mundo en búsqueda del hijo, hija y nietito que nos despojó una dictadura cívico-militar. Nace entonces una lucha colectiva de madres, abuelas y familiares que, desafiando los miedos, enfrenta al gobierno ilícito y reclama el regreso de sus seres queridos y el retorno de la libertad democrática. La advertencia de que este despojo no podrá repetirse en ningún lugar del mundo, porque allí se levantarán las mujeres que, como nosotras, se transformarán en leonas para defender al cachorro. Y se sabrá que hay luchas. Y se sabrá que hay luchas en paz para que nunca más sea posible tal despojo. No somos heroínas ni diferentes. Solo somos mujeres, madres, abuelas. Muchas gracias.